ya que la tenemos oficialmente ya como solista, le damos la bienvenida a Úrsula sin sus balas de plata. Oye, gracias por estar acá con nosotros. Yo sé que tienes tu disco, tu primer disco. Mi disco es el primero, se llama Corazón Enamorado. Son 10 temas y bueno, ahora estoy promocionando el segundo sencillo, que es Tu Amor Es Una Ley. Y un saludo para los autores, que es Gustavo Santander y Tulio Cremicini. Un saludo bien especial. Y bueno, pues ahora estamos ya separándonos totalmente de lo que es Priscila y sus balas de plata, ¿no? Entonces, para pero que la gente lo sepa. Pero claro, lo extrañas, ¿no? Que se divertían más cuando estaban todos juntos. Sí, es muy padre. Éramos 8 hermanos. Bueno, somos todavía, pero... ¿Hermanos de convivio, de charlas. Pero sí, había hermanos, sí, ¿no? Somos 3 hermanos, lo que es Priscila, Tirso, que es arreglista también en mi disco, y está en las balas de plata, y yo. Y bueno, pues ahora sí, como con todos nos llevamos muy bien, y en el autobús todo el tiempo, en los viajes... Pues, ¿tú tocabas las percusiones ahí con ellos? Sí, tocaba percusiones, ahora estoy tocando timbales y percusiones también, estoy combinando las dos cosas, cantando... Obviamente, y pues bailando. O sea, que cambiarte la diversión la has cambiado por billete y fama. Pues lo he cambiado por el gusto personal. Fíjate, ya si eso llega, pues claro que sí, ¿verdad? Uno, eso llega, si lo disfrutas, si tú disfrutas tu trabajo, claro, momento de solito hacerlo, va a llegar. Ahorita la responsabilidad, por supuesto, es mucho mayor ya estando como solista que antes eras parte de un grupo, ¿no? Exactamente. ¿Cómo ahora sientes ese cambio? La gente, bueno, pues te está viendo todo el tiempo, me he estado preparando mucho para esto. Y ahora es mi oportunidad, de mi forma de expresarme es cantando, y ahora es mi oportunidad de mostrarle a la gente, pues que tenemos... todas las ganas de seguir adelante y esperamos que sea del agrado del público, ¿no? Trabajaste con tu hermana por muchísimo tiempo, como dijimos, Priscila, y sus balas de plata, claro. ¿Qué aprendiste de ella que a lo mejor estás usando ahora? Primero que nada, agradecerle a Dios cada día, porque primero, antes que mi trabajo y que mi vida como hermana y como artista, ella me ha enseñado que Dios es muy importante, obviamente, en nuestras vidas, lo más importante. Y la humildad, la perseverancia, la paciencia, porque es volver a iniciar, volver a estar desde cero otra vez. Y convencer a la gente de que este es un proyecto nuevo, es algo totalmente distinto, sin salirnos del género al que queremos llegar, ¿verdad? Lo mío es más cumbia latina, ¿sí? Desde los 12 años estuve en las balas de plata. Te ves súper chiquita. Tengo 20 ahorita. Desde los 12 empezaste, imagínate. ¿Y en este disco cuántos temas son tuyos? Son 10 temas. Yo escribí uno que se llama Advertencias, junto con mi hermano Tirso Pai Jr., que es este tema de Advertencias, y es una canción de mi papá, que me escribió, que se llama La Balita. Los 8 temas son, bueno, pues de Gustavo Santander, José Luis Arroyave, Tulio Cremicini, J.R. Flores, y bueno, son temas muy frescos, muy juveniles, así y es. Y me enteré con un chisme que mañana te cambien el look. Mañana vamos a hacer un peluquero, mañana Pablo te va a cambiar el look, sí, me dijeron, eso es cierto. Así es, vamos a hacer un cambio, no muy drástico, pero sí vamos a hacer algo diferente para el público, ¿no? Siempre tengo 20 años, mañana tengo 30, así que no mandes imágenes para ver cómo claro te vas a ver. Claro que sí, claro que sí. ¿Novio? No, no hay no tienes ningún novio. Oye, ¿y karate? Porque tu hermana... ¿No será que ustedes con ese lío de ser karateca y de defenderse? No, fíjate que yo creo que será una parte muy importante en mi vida, porque siempre estoy rodeada de mi familia y gracias a Dios de mucho trabajo, pero siempre falta alguien, ¿no? Que digas tú... Que llegues en la madrugada así, oye, mira, me siento así, ya, me fue. Estás mucho, tienes 20 años. Sí, no es mi prioridad ahorita. Qué pero gusto que hayas estado con nosotros. Ya llegará, gracias por acompañarnos y suerte. Y a toda la gente les encargo mucho mi disco Corazón Enamorado, Úrsula Sol. Muchas gracias. A ti, linda. Bueno, fue una pausa. ¿Y cuándo